Hemos estado ya estudiando eh, la carta a los romanos. y llegamos ya casi al final. Y se pone también muy interesante. las cosas que nos dice eh, Pablo. a la carta a los romanos. Muy interesantes. Y queremos hablar de ellas. y queremos profundizar. en ellas. Y para ello hemos traído a nuestro amigo y querido colega el pastor Félix Gutiérrez. Bienvenido, Félix, a hola, nuestros estudios. Hola, buenos días, bienvenido. Todo bien, te encuentras bien, una, relajado. Bien a gracias a Dios, <laughs> el Señor está con nosotros. Gracias. Pues muy bien. <coughs> Vamos a comenzar diciendo que aunque Pablo intenta disuadir a los romanos de las falsas nociones de la ley también llama a todos los cristianos a un elevado nivel de obediencia. Esta obediencia surge de un cambio interno en nuestro corazón y en nuestra mente, y un cambio que viene solamente mediante el poder de Dios. Uh -huh. Ya no necesita instruirse en cuanto a cuáles son los requisitos y debe buscar el poder sin el cual esa obediencia es imposible. Pablo no está negando lo que dijo antes sobre la justificación por la fe. Al contrario, las obras son las verdaderas expresión de lo que implica vivir por fe. De manera que en la lección que vamos a dar eh, a continuación la hemos titulado Vencer con el bien el mal. Y yo te lanzo la primera pregunta, Félix. Según Romanos 12.1, que dice así. Romanos 12:1 dice escribe así Pablo: Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con esta declaración? La primera expresión ya me sorprende, porque Pablo, yo creo que era uno de los teólogos más importantes, fariseo de nacimiento, Ajá. hombre teórico, hombre que conocía la ley, hombre que, que se basaba todo en el cumplimiento de la ley, ¿no? Y aquí se da cuenta de que eso no tiene ningún valor, ¿no? Él conoce a Cristo, se le caen todos los castillos y dice, ¿de qué me sirve todo esto? Si no me transforma a mí si no me cambia a mí si no me hace una persona diferente cada vez más parecida con Dios no sí, lo, lo cierto Félix es que eh, como él había estado durante tantos y tantos años de fariseo siendo miembro del Sanedrín hasta que bueno en ese camino a Damasco pues es eh, transformado no, no, no. por el Señor pero él tenía siempre en mente todos los sacrificios de uh -huh. los animales que allí mmm, hacían constantemente le estaba viendo aquello y entonces él lo que nos dice en este versículo es que eh, quiere que se haga que vuestros cuerpos los presentéis como sacrificio vivo eh, cómo podríamos ilustrar lo que se hacía allí con los animales a cómo quiere Pablo sí, sí. que los hermanos es, es presenten curioso este porque sacrificio? Él, él conoce a Cristo y se da cuenta de que hasta ahora le faltaba lo más importante, que es la transformación personal. ¿no? Eh, y aquí nos insta Pablo a decir y a hacer que el milagro de conocer a Cristo no es el milagro de conocer la letra de la ley, sino que es el poder que Cristo pone en nuestro corazón y en nuestra mente para hacernos mejores. Por eso tenemos que luchar codo a codo. Con el poder de Dios a nuestro lado para parecernos al espíritu del sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Cómo eran los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento? Sí, la verdad Perfectos, es que perfecto. Sin mancha, es más. Una exigencia si, en, en encontrar la pureza. Exactamente. En que si el correctos. sacerdote descubría cualquier tara, por pequeña que fuera, lo rechazaba. No servía, tenía que ser puro. Entonces, ¿cómo podemos pretender nosotros, una vez descubierto el poder de Dios, que podemos conformarnos? con ser cualquier cosa eh, cuando tenemos a nuestra disposición lo que Pablo nos dice no os conforméis el Señor está con vosotros el Señor y su poder puede hacer de vosotros un sacrificio perfecto Ajá. en el sentido de que debemos y lo entiendo así no llegar a la perfección de no pecar nunca más o de estar por encima de los demás no sino de intentar cada día vivir mejor ser mejor persona, parece mejor a Cristo. El cristiano no puede pararse en esa escalera, ¿verdad? El cristiano no. constantemente tiene que ir subiendo, tiene que ir ascendiendo poco a poco. porque el Señor nos presenta delante de nosotros a través de la lectura de la Biblia a través de la oración, a través de la meditación, nos insta a que, nuestro, a que nuestra mente se vaya desarrollando y desarrollando de tal manera que lleguemos a ser también como Jesús, que tengamos como modelo a ese Jesús, que nuestra mente sea como la mente de Cristo. Exactamente, y ese es el gran milagro que debemos de buscar en nuestras vidas. ¿no? Yo desde pequeñito, yo recuerdo a mis mayores, cuando me enseñaban la Biblia, quien siempre me decían, Félix, el cristiano que se conforma con lo que es y se para no se queda en el sitio donde está, sino que comienza a descender automáticamente. Es decir, nuestra única eh, victoria puede estar en que cada día busquemos el poder de Cristo en nuestras vidas para que vayamos transformándonos y vayamos cambiando, porque es la única garantía de estar en el proceso de salvación. Qué bueno cuando eh, Jesús mmm, puso como, como modelo Aquello que dijo en, en Mateo, Mateo capítulo 11, versículo 29, donde nos dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tú crees entonces que el secreto está en la humildad para poder crecer? Yo creo que el secreto no solamente está en la humildad porque algunos se llaman modestos, pero de modestos tienen pocos. ¿eh? <risa> <risa> eh, sino que el secreto está en fijarnos en Cristo, en su modelo, en su forma de, de trabajar en nuestra vida. Hay dos textos que me gustaría leer, si, si me sí. permites, es sí, Romanos sí, 12, versículo 3, ¿no? que dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Interesante, ¿Eh? ¿Eh? que eh, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Exactamente. ¿eh? Porque de forma natural el ser humano caemos en que por el tiempo, por antigüedad, por categorías, por estudios, por razones sociales, por razón de dinero, a compararnos con los demás, y a pensar que, que estamos por encima o por debajo. Y sin embargo, Pablo pone aquí una medida, una medida clara, ¿no? La medida Ajá. es, no tengas más por ti que lo que tienes que tener, porque, en fin, tampoco eres para tanto. ¿Eh? <laughs> Hay otro versículo interesante, está en el versículo 10, Romanos 12, 10, dice, amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honor dando la preferencia los unos a los otros pase usted no es lo pase usted este versículo <laughs> es crucial ¿no? yo bueno. me acuerdo de una historieta que me contaron cuando querían enseñarnos eh, en la iglesia a los niños eh, la mejor forma de triunfar y de salir ganando no eh, eh, nos ponían el ejemplo de que estábamos en, en una alta montaña con un barranco con un pequeño sendero no en el que por un lado venía una cabra y por el otro otra, pero no había posibilidades de, de poder Cruzar. cruzarlo porque no había sitio, no había manera. Y, y era asombroso porque veíamos como una de las cabras se agachaba, se aposentaba bien, se agarraba bien con sus patitas, bajaba su cabeza para permitir que la otra, que la otra pasase por encima de ella y así las dos seguir su camino. ¿no? Qué importante es. Que aprendamos, que aprendamos que a veces el ser humilde no es ni ser débil, ni ser más torpe, no, no, ni, no. Ni, ni, ni todo lo contrario. Es decir, ser ser humilde es lo más difícil y al mismo tiempo la única garantía de poder estar siempre agarrado al único poder claro. que te puede saber. Porque si yo me siento menor, que El poder de Dios siempre voy a estar agarrándome. A ver, siempre. Si sí, siempre entender? vas a tener como modelo a Jesús, sí, sí. es Jesús quien te dice: bueno, pues sed manso y humilde como veis que yo soy. Pero es que Pablo va mucho más. Eh, fíjate en el versículo 12, 16. Eh, en, el, en, el, en el 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No. Es que, de verdad, que lo está diciendo posiblemente el apóstol que más capacidad teológica tenía, el que sí, sí, mejor sí. preparado estaba, el que, sin embargo, ha hecho una transformación en su corazón y en su mente el Señor. Que... Es que yo me imagino a Pablo, Félix, después de, de toda, todo el tiempo que estuvo allí con los fariseos que estuvo como miembro del Sanedrín, porque ser miembro del Sanedrín no era cualquiera. Eran un, unos tipos muy inteligentes, gente que había estudiado y memorizado lo que era el Pentateuco y los demás sí, profetas. Sí. Era un hombre que tenía todo tan claro que él llegó a decirlo, yo soy de fariseo de fariseos, yo he cumplido la ley, yo de la tribu de Benjamín he estado sí, aquí soy. persiguiendo a todo aquello que iba en contra. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, bah, le, pega, le, le, le da un golpe que dice, ahora entiendo yo que todo esto no es por puro legalismo, sino hay que tener como modelo a Jesús. Y Jesús nos enseñó que la humildad era lo primero que el cristiano debe de tener. No sed sabios en vuestra propia opinión, daos fraternalmente la mano, eh, como dice... Pasad unos a otros y amaos entrañablemente. ¿Qué, qué, ¿Qué buenas prácticas nos dice Pablo aquí en Romanos sí, sí. acabando este, este, este maravilloso mensaje? A, a, al final tienes que decir, bueno, ¿en qué me puedo jactar? ¿De qué me puedo sentir orgulloso? La verdad, <laughs> absolutamente de nada. De nada porque... Solamente de una cosa, de haber conocido al Señor y Esto de es... aferrarme al poder de Dios. Eso es lo único que me da la capacidad de poder sentirme victorioso porque al final Pablo dice que todo lo tiene por basura Pablo es encarcelado Pablo es llevado de un sitio a otro en cadenas Pablo al final es eh, lo matan la verdad es que con Pablo lo tenemos absolutamente todo también no como con yo, Jesús yo yo me quedo yo me quedo admirado porque de alguna forma Pablo pasa de, de estar en un estatus mmm, cómodo poderoso eh, de, de estar alto, ¿sí? eh, de vivir bien a descubrir a Cristo y cambiar toda su vida totalmente porque hay textos por ahí que dicen bueno ocho veces azotado no sé cuántas veces apedreado eh, castigado en la cárcel en fin uh -huh. tremendo tremendo y sin embargo vemos que este Pablo que ha conocido a Cristo a pesar de esas circunstancias que cualquiera pudiera valorar como que es una pérdida ¿no? o como un retroceso, él lo ve como lo mejor que le ha pasado en la vida y lo vive de una manera feliz. Bueno. Eso es lo que a mí me admira, ¿eh? lo que a mí me admira. O sea, descubrir al Señor, el Señor que se poder de ti y que independientemente de lo que estés viviendo y cómo lo estés viviendo, te sientas bien, en paz, seguro. No, no olvidemos que Pablo estaba viviendo en en un imperio, ese imperio romano que era tan brutal y a la vez tan corrupto y violento, eh, ese imperio romano que había conquistado pues todo. Eh, las tierras que había al lado del mar Mediterráneo, ese mar uh -huh. en medio de la tierra. El mare Nostrum, lo mar, llamaban. El, el mare Nostrum, <laughs> lo llamaban. Este nuestro mar y todo lo que había alrededor pues, lo habían conquistado los romanos. Pero a base de llevar a cabo esas regiones, pues que eran violentas, eran brutales, eran desdichados. Bueno, y en esa época vivía, y no se le ocurre a Pablo <laughs> otra cosa <laughs> más que decir en el capítulo 13 de Romanos versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y allí estaba Nerón como emperador del imperio romano. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos entender esto, Félix? Yo creo que aquí Pablo quiere dejar claro que la autoridad es importante y el gobierno es importante ¿eh? y que los cristianos eh, no están tanto para revoluciones digamos políticas sino para mostrar que su reino no es de este mundo ¿eh? y que no tenemos que meternos en esos en esos jaleos de otra manera si tú coges la biblia desde el principio vemos que la biblia es un es un libro de orden de gobierno. Es, 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 es un libro que nunca acepta la anarquía, el que cada uno haga su voluntad, sino que quiere que haya una ley, un establecimiento de normas, un gobierno que dirija. ¿eh? Y yo creo que Pablo nos está instando a que mientras podamos, mientras podamos y que no esté por encima de lo que Dios dice, seamos obedientes al gobierno, confiando en que Dios está por encima de ese gobierno. <coughs> Bueno, como militar que he sido, pues eh, siempre en la vida militar siempre hay mandos, ¿no? Hay autoridades. Y la palabra de Dios constantemente habla del príncipe de los ejércitos, habla de lo que es el ejército de Jehová. Vemos que cuando Dios crea, bueno, pues podemos ver en la, en la palabra de Dios, podemos ver al arcángel Miguel, pero también vemos serafines, querubines, ángeles, hombres animales y cada uno debe de estar en su sitio y cada uno está obedeciendo siempre a lo que tiene al que Dios ha puesto arriba porque hablando del reino animal por ejemplo los perros los gatos no que es lo que más cerca tenemos de nuestras casas a ellos les encanta obedecer al hombre uh -huh. a nosotros nos encanta obedecer a Dios y es que la obediencia tiene que estar eh, siempre eh, metida en lo que es la Iglesia en lo que es el desarrollo de una iglesia para que todo vaya bien. Porque tú vas a una iglesia y tienes al pastor, a los ancianos, diáconos, diaconisas, y todos están sometidos, todos están obedeciendo al que está arriba, pero el que está arriba no está arriba mandando, sino que también sirve a los de abajo, y lo acabamos, lo acabamos de ver. Sí, sí. Por eso eh, hace esa, eh, esa extensión a decir, mirad. Cuando en un gobierno haya quien haya, tú como cristiano debes de obedecer a las autoridades. Sí, sí, porque en, en ningún momento Pablo está diciendo que está de acuerdo. ¿Eh? Además lo podemos ver. Él como ciudadano romano que era, él apela a la ley. Y él exige que se cumpla la ley. Y pone sus derechos por encima. Porque la ley lo defendía. ¿eh? Es decir, no se trata de aguantar todo o de, de pasar por todo, no. Se trata de que la ley impere ¿eh? y que se sigan los requisitos. Sabemos que puede ser injusto, que puede haber, pero Pablo lo que nos está enseñando es que por encima de todo está el respeto a las autoridades y el respeto a la ley. El... Antes apuntabas algo interesante que decías que cuando eh, las demandas del país estén en pugna con lo que Dios nos dice, hay un versículo interesante. Hechos, ¿no? Que ¿Lo se, sí, Hechos, sí. Que se encuentra en Hechos 5.29. 29, ¿eh? ¿Eh? 5.29 que nos dice. respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. hay que obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Cuando se está en pugna de que el gobierno dice una cosa y Dios dice otra, ¿y ¿qué voy a hacer? Ahí lo tenemos claro. Pero mientras tanto, obediencia a las autoridades que por eso han sido puestas. Sí, señor. Ajá. Y sobre todo a la ley del país, ¿eh? que por eso está. ¿Cumplimos la ley de Dios amando a los demás? Yo te haría otra pregunta. ¿Se puede cumplir la ley de Dios sin amar a los demás? Es imposible. Es imposible. <laughs> es, imposible. es imposible. Es más, nadie puede entender eh, haberse enamorado de Cristo, haberse convertido a Cristo, si eso no se produce en sus vidas. ¿no? Yo creo que el amor a los demás es, es la piedra maestra sobre la que se apoya cualquier conversión. No hay otra. ¿no? Claro. Si el cristiano lo que pretende constantemente es tener a Jesús, es tener a Dios, Dios es amor. Luego entonces tiene que reinar en ti el amor. Tiene que llevarse a cabo lo que Jesús dijo. Porque cumpliendo... Esa ley, eh, muchos dicen, es que bueno, la ley pues, fue abolida, ¿no? que durante tanto tiempo hemos estado estudiando lo que se decía aquí en Romano. No, la ley está abolida y ya no sirve, ya no la, ya no la tenemos que tener en cuenta. Es que eh, yo estoy con Jesús y estando con Jesús ya la ley, pero el estar con Jesús significa que la ley va mucho más allá. Porque la ley dice, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Sí, lo oí. Pues ahora os digo que tenéis que amar a vuestros enemigos. Eso ¿sabes? es, sí, sí. sí, sí. Pero, ¿Cómo eh, ¿Sabéis? A, a mí me gusta mucho la medida que pone Dios, ¿eh? porque Dios pone medida. ¿Mm? No, se, no, no No se trata de amar de una manera que seamos incapaces de hacerlo. Él pone una medida... Que aparece tanto en el, en el Antiguo como en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento, creo es Levítico, eh, sí, en 10, el libro de 19, Levítico 19, eh, nos dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate la medida que te pone. Esa es fácil de entender. Dice así: Vamos a leerlo porque. Sí, es un texto me estás, muy clave, me, eh, pero, me pero, estás pero hablando, la medida es. Me, me estás hablando de un libro que fue escrito hace 3.500 años. ¿no? Está al principio de la Biblia. ¿Eh? que y está dice, al principio de la Biblia. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es que amar lo firma, ¿eh? yo, Jehová. Sí, sí, sí. Pero es que la medida es, es fácil de entender y de comprender por cada uno de nosotros, porque no se trata que yo ame a, a mi prójimo como tú dices que lo tengo que amar, o como tú entiendes que lo tengo que amar. Aquí el Señor, la medida me la pone en mí mismo. ¿Cómo te gustaría que te tratasen a ti en este caso concreto? ¿De la misma manera? Pues es que, que es fácil. A mí me gustaría así, bueno, pues, pues es que no me queda más remedio que, hacer. que optar lo mismo por la persona a la que tengo delante. Es decir, aquí no, no, no se trata de aprender normas, de, de inculcar conductas, no, no. La medida la pone en ti mismo, la pone en mí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni más. Ni menos. Tú no te eh, amartilleas un dedo con un, con un martillo porque no. Tú no te haces mal a ti mismo. Tú no eh, te deseas mal para ti. Pues entonces todo lo que para ti no lo desees, tampoco, no lo desees para, tampoco para los demás. Pero es que es, si, si no lo entendemos así, ¿de qué sirve la religión? ¿De qué sirve la fe? ¿De qué sirve el poder del Evangelio? ¿De qué sirve el sacrificio de Cristo si no transforma esos sentimientos en mi vida? Dice, dice Pablo en, en el capítulo 13 de Romanos, versículo 8, no debáis nada a nadie sino el amaros unos Nos a, a otros. otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y lo deja bien claro. Ha cumplido la ley, el amar a los demás. La verdad es que es, la verdad es que es todo. Claro. Es todo. Estar si tú repasas Señor... los diez mandamientos uno por uno y lo pones a este crisma, vas a ver eh, cómo de alguna manera todos se cumplen si ponemos el amor a los demás y a Dios por delante. Cuando vino Jesús a hablar de los mandamientos, pues dio ese paso de amor. Oísteis que fue dicho no matarás. Pues yo te digo ahora que si insultas matas. Y eso sí, porque todos los legalistas, los todos los fariseos pues se preocupaban en la letra, no mataré, no mataré, pero después insultaban, miraban mal. Entonces Jesús dijo, mira, mira, yo sé que para vosotros es fácil cumplir porque uh -huh, lo tenéis ahí escrito, pero conmigo vais a dar un paso más. Es que a, a veces es fácil caer en la tendencia esa, ¿no? Estamos tan atados o tan acostumbrados al conocimiento de las leyes o de las normas o, o de las de las conductas que a veces en sí mismo hacemos de eso una una realidad y no no porque es el espíritu de guardar esas cosas lo que realmente tiene valor ¿eh? yo no hago las cosas eh, simplemente por ganarme el cielo yo hago las cosas porque salen de mí porque el señor ha cambiado mi sí, te ha transformado mis deseos mis gustos mis cosas no y entonces lo hago de una forma Totalmente natural, sin atribuirme ningún éxito en ello ni ningún poder en ello. Porque ¿quién ha conseguido eso en mi vida? Yo no. Ha sido Jesús. Ha sido mi relación con Dios y el poder del Espíritu Santo en mi vida. Esa es la única cosa que nos va a mantener encadenados a la salvación, al reino de los cielos. Hemos visto que eh, durante todo este tiempo que hemos estado estudiando la carta a los romanos bueno pues hemos visto todo el proceso de lo que era la justificación por la fe de lo que era la santificación, glorificación y ha estado eh, Pablo enviando esta carta a aquellos cristianos que se encontraban en, en Roma y lo cierto es que eh, no hay evidencias históricas en que Pedro y Pablo pues fundaran aquella iglesia seguramente fueron laicos hermanos, que vendrían de allá de, de Jerusalén en aquel Pentecostés. Y entonces ellos, transformados por la gracia de Jesús y viendo que él podía hacer tantas cosas tan maravillosas, pues eh, fundaron esa iglesia de, de, Roma. de Roma, donde todo el mundo estaba pendiente de esa iglesia de Roma. Pero claro, como. Venía gente y venían falsos profetas y venían allí judíos que querían seguir con lo que era la ley, pues Pablo tuvo que enviarles esta carta. Pero eh, la esperanza del cristiano es la segunda venida. Y Pablo toca también en esta carta la segunda venida de Cristo. Que de alguna manera, si no hubiese una segunda venida, todo lo demás pierde sentido. Totalmente. ¿Entiendes? O sea, desde el principio hasta el final, todos los apóstoles, especialmente Pablo y Pedro, hablan de que nuestra visión no debe de estar aquí, sino que debemos esperar la pronta venida del Señor. ¿eh? Pero no como algo lejano, sino como si fuera inminente. Y es esa, esa eh, necesidad de encontrarme con mi Maestro, de encontrarme de nuevo con Jesús, la que me va a mantener en vigor en mi relación personal con él, de tal manera que si viniese hoy por la noche, yo estuviese preparado, estuviese listo, estuviese tranquilo. ¿Por qué? Porque, porque vivo como si fuera a venir ya hoy. ¿no? El peligro es cuando la ponemos en la distancia, porque siempre, bueno, pues mañana, ¿verdad? Pues, bueno, como tengo tiempo, pues mañana. Tardará. Por eso dice en Romanos 13, 11, si puedes, eh, si puedes leerlo, sí, sí. Romanos, capítulo 13, versículo 11, que nos dice: Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Ahora está más cerca. No lo pone en ningún futuro, es que lo pone en presente. Sí, ¿eh? sí, sí, y es, sí. es curioso y es así como lo tenemos que vivir. Y una de las cosas que más me enamoraron de, de la fe de mis mayores, que siempre lo hablo, es el sentimiento del pronto regreso del Señor. A mí me acuerdo mi madre y mis tías me decían: es que no vamos a conocer la muerte porque el Señor va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Y vivían con esa esperanza, con esa seguridad, con esa tranquilidad de que estaban a un paso de encontrarse con el Maestro. Yo creo que ese es el secreto de la felicidad del cristiano, ¿no? vivir sabiendo que es peregrino y que ese que está pronto a terminar porque Cristo va a volver de un momento a otro. Y aunque tardara mucho mucho eh, para nosotros y para cualquier ser humano, la segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina y es cuando uno fallece. En cada generación, amigo. Porque eh, cuando venga Jesús, que pienso, ¿no? Que está muy cerca y que nosotros sí que la veremos, cuando venga Jesús resucitarán los muertos y Pablo, pues resucitará y dirá, ¡ahí va! Pues ya estamos aquí y entonces sí, sí. le diremos oye Pablo que pasaron dos mil años eh no es posible sí sí y nos hemos leído las cartas que tú escribiste esas trece cartas las hemos leído y fueron algo fantástica fabulosa pero han pasado dos mil años pero si parece que fue hace dos segundos y es claro, verdad. Claro. Esa es la venida es la de Jesús onda. para cada uno. No puede tardar tantos y tantos años porque la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Sí, y entonces señor, Cristo sí, ya señor. está viniendo. Uh -huh. Para cada uno de nosotros, este es el momento. Ahora mismo. No hay un mañana. Hoy es el momento, como dice el texto, y, est y en esto conociendo el tiempo, que es ya hora. Es ya hora. Uh -huh. Levantémonos y adelante por eso el pablo pues, insiste en que mientras estemos aquí en esta tierra pues tratemos de ayudarnos unos a otros no pensemos que nosotros tenemos la solución a todo hay que darle eh, al otro la preeminencia que debe de tener y hemos de aprender totalmente de jesús así que mientras estemos aquí hagamos las cosas bien porque el tiempo es corto, feliz. Y, y Pablo, que es el, 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 el apóstol de, de la justificación por la fe, ¿verdad? Sí. El sí, que, sí. El que dice que ahí es donde está la salvación y algunos piensan que de alguna forma autoriza a olvidarnos de la ley y de las obras, ¿no? Fíjate estos dos textos que son los siguientes al que hemos leído en el 13, en los versículos 12, 13 y 14 dice: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Eh? la verdad es que nos insta a hacer todas estas cosas porque ya que vivimos 70 80 años que pasan en un pispás ¿eh? Eh, yo recuerdo que eh, la, la época en que el tiempo pasa como si como si tardara muchísimo y nunca llega y nunca llega y está deseando que llegue es ese periodo de 10 años de los 8 a los 18 sí. y nunca llega y cuando yo tenga 18 Ahora sí que se van a enterar mis padres y yo ya seré mayor de edad y voy a salir y voy a tener mi carné de conducir y, y voy a tener también mi novia y yo tengo 12 años y eso nunca llega, nunca llega. Chico, llega a los 18 años y en un Pispas te plantas en 28. Y en otro Pispas te, te plantas en La 38, 48, 48 no, y dices: ¿pero sí, qué está sí, ocurriendo? Sí, ¿Qué sí, está sí. pasando? el tiempo pasa... Bueno, tú y yo somos de la generación que la mayoría en los 21, ¿eh? Y yo recuerdo sí, sí. las ganas que tenía... De llegar a los 21, ¿no? De pasar la mili para ser ya... Un hombre. Un hombre. ¿eh? Adulto, con, con plena libertad para tomar mis decisiones. En aquella época, donde Madre mía. ¿eh? Aún no conocíamos a Jesús y mi padre decía y ahí ya podrás fumar delante de mí. Cuando ya empecé a fumar y tal delante de él, bueno, pues aquello yo era muy y lo cierto es que después uno conoce a Jesús y dice bueno pues ahora ahora tienes que quitarte de todas estas cosas porque tienes que presentar este cuerpo como sacrificio vivo santo y verdaderamente eficaz uh -huh. para poder presentarte delante del Señor qué bueno qué bueno es todo sí, eso es así, es pues muy increíble. bien feliz bueno pues eh, ha sido un placer ...estar contigo, pues hablando ya de esta penúltima lección... ...que, vamos, que hemos tenido, los capítulos, eh, los capítulos 12 y 13... ...y ahora me gustaría, bueno, pues quisieras un resumen... ...a nuestros telespectadores, porque todos ellos tienen su lápiz... ...todos ellos tienen su libreta, su Biblia... ...y están apuntando todo, que después nos mandan aquí las preguntas... ...y tenemos que contestarlas. Pablo nos está dando el secreto de lo que es la verdadera fe... Y el verdadero cristianismo. No se trata el cristianismo de conocer. No se trata de memorizar. No se trata de poder defender doctrinas o teologías. El cristianismo es mucho más que todo eso. El cristianismo es rendirse al poder del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Cambie mi vida. Transforme mi vida. Que me permita no ser ya yo con mis ideas, con mis gustos, con mis vicios, con mis miedos, sino vivir siguiendo el modelo de Cristo, queriendo parecerme cada día más a Cristo, queriendo permitir al Espíritu Santo que cambie todo lo que tenga que cambiar en mi vida para que pueda ser una luz y un ejemplo para los que me rodean. Pues muchísimas gracias eh, por este mensaje, feliz Y nos veremos de nuevo en otros programas porque esto sigue y hay mucha tela que cortar en la palabra de Dios. Yo quiero Muchas que gracias. cuentes conmigo siempre porque no hay mayor privilegio que poder hablar del amor de Dios a las demás personas y de los milagros que le ha hecho en nosotros. Sí, señor. Muy bien. Mis queridos amigos, telespectadores, hasta aquí hemos llegado. Que seáis felices, que tengáis bendiciones de parte del Señor y nos vemos dentro de poco, la próxima semana.